cuenta atrás para que volvamos a ver sobre las pistas a Roberto Bautista. El castellonense afirma que tiene ganas de volver a la competición después de casi 7 meses sin jugar, convirtiéndose así en la primera baza del deporte español. Además, ha sido noticia en el mundo del fútbol. A día de hoy es embajador del Villarreal y lucirá el escudo del submarino amarillo en su equipación. Así lo ha hecho oficial tanto el club Groguet como el propio Bautista en sus redes sociales. Un vínculo especial que ha tenido desde pequeño, llegando incluso a militar en las categorías inferiores. Yo, en este caso, muy contento de llevar el escudo del Villarreal en la manga y de unirme un poquito más al club, ¿no? A la afición y a la gente de aquí. Para más información sobre la vuelta de Bautista, tan solo tienes que entrar en la sección de tenis de ha10.es. La ATP actualiza el calendario de 2020 como reajuste ante la crisis sanitaria del COVID-19. Ya está en marcha el nuevo plan de reanudación tras el parón que tuvo lugar en marzo. El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, afirma que el tenis está comenzando a encontrar un camino de regreso. Sin embargo, existe la posibilidad de que se modifique en función de cómo avance la pandemia. También se realizarán evaluaciones continuas para garantizar la máxima protección y seguridad posible. Todo ello para que podamos disfrutar de las mejores raquetas en acción. Para leer el artículo completo, tan solo tienes que entrar en ha10.es. 4 años han pasado desde que vimos a Rafa Nadal y Marc López morder la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Amigos dentro y fuera de la pista, es lo que ha caracterizado siempre a este doble de oro. En un directo de Instagram realizado por la Copa Davis, Marc López revive alguna de las mejores anécdotas del torneo. Puedes ver la entrevista completa en la cuenta oficial de Instagram. Y Rafa me llama y me dice, oye, que Verdasco no va, juntamente con Conchita, y hemos pensado que juguemos juntos, ¿qué te parece? Evidentemente, dije que sí, encantado. Y bueno, fui sin expectativas. La vuelta al tenis va a ser muy extraña. Con estas palabras explicaba Nicolás Mejía la situación que atraviesa este deporte ante la pandemia. El tenista colombiano ha hablado para ha10 argumentando que lo primordial es seguir adelante y dejar el deporte en un segundo plano. A pesar de que los jugadores están viviendo una incertidumbre, se mantienen expectantes ante la nueva normalidad y cómo adaptarse a ella. Para ver el artículo completo del redactor de ha10, Antonio Añover, solo tienes que entrar en la sección de más deporte en ha10.es. Ya sabes, para seguir informándote sobre la vuelta de Roberto Bautista, el nuevo calendario del ATP, el doble de oro y las palabras de Nicolás Mejía, tan solo tienes que entrar en ha10tv.es.